Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. En casa por cárcel estaría Omar Jales Leven tras ser expulsado de la vicepresidencia de Nicaragua, aseguran fuentes cercanas. Los tentáculos del régimen de Ortega Murillo han alcanzado al general en retiro Omar Jales Leven, quien se creía era uno de los intocables del círculo de poder. Según fuentes extraoficiales, Jales Leven, que en el 2012 acompañó a Ortega en la vicepresidencia, ya pasó por el chipote y ahora ha sido desalojado de una oficina que ocupaba en las instalaciones de la vicepresidencia de la República. El ex embajador Arturo Marfil ha sido uno de los primeros en revelar la caída del alto militar y la asoció a inmensa crisis interna que remece las bases de la dictadura. Es una olla de presión a punto de estallar. La salida del general en retiro Omar Jales Leven representa un duro golpe a los militares que se han enriquecido a la sombra del poder y que se creían intocables, comentó. España otorga nacionalidad a otros 18 nicaragüenses opositores. Ya suman 47 los beneficiados. El gobierno español ha nacionalizado a 46 nicaragüenses declarados apátridas por el gobierno de Daniel Ortega. Este martes, el Consejo de Ministros de Gobierno decidió dar la nacionalidad a otros 18 nicaragüenses más, entre los que se encuentran José Adán Aguirre, expresidente del COSEP, Luis Rivas, expresidente ejecutivo del Banpro Grupo Promérica. En la lista aprobada recientemente se encuentra también Luciano García, presidente de Hagamos Democracia, Jaime José Arellano Arana, entre otros. Ortega destituye como embajador en Irán a exdirigente de la UNEN. Daniel Ortega canceló el nombramiento de Isaac Lenín Bravo Jin, expresidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, como embajador de Nicaragua ante Irán, cargo que ejercía desde enero del 2020. La destitución de Bravo fue oficializada este miércoles por medio del decreto presidencial publicado en la Gaceta, en la que no especifican las razones del cese de las funciones. Tampoco señala quién será el nuevo representante del régimen en Teherán. La UNEN es considerada como el brazo político de la dictadura en las universidades públicas del país y sus dirigentes son considerados como opresores de los jóvenes que se oponen al adoctrinamiento de Ortega. Pronostican más lluvias con tormentas eléctricas para Nicaragua y se acercan 5 ondas tropicales para el país. El Observatorio de Fenómenos Naturales advirtió que las lluvias con tormentas eléctricas continuarán en las próximas horas en el territorio nacional, por lo que llamó a la ciudadanía a tomar precaución al momento de las precipitaciones para evitar más pérdidas humanas. Entre las 3 y las 5 de la tarde de este miércoles, en la mayor parte del territorio nacional se registraron lluvias con tormentas eléctricas. Persiste el luto y el dolor en las carreteras. 2 muertos y 10 heridos como resultados de un accidente de tránsito en el Caribe Sur. La madrugada de este miércoles se supo de un mortal accidente de tránsito que dejó como saldo las muertes de Erling Martínez Miranda y Carlos Antonio Hernández, de 19 y 20 años, respectivamente, un suceso ocurrido en el municipio de Paiguas, Costa Caribe Sur de Nicaragua. Los jóvenes, de quien se conoció eran comerciantes de queso, viajaban en un camión que se presume se dio vuelta en el sector conocido como el Caño de Agua y, de acuerdo a reportes locales, también dejó la cifra de al menos 10 heridos. Según el informe semanal brindado por la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional, entre el lunes 22 y 28 de mayo del 2023 se registraron 824 colisiones, resultando 15 personas fallecidas. Las principales causas de la violencia en las carreteras que cobran vidas continúan siendo exceso de velocidad, invasión de carril y conducir en estado de ebriedad. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube @RadioDarío. Estamos en Instagram como Radio Darío-Nick. Síguenos en Twitter como @RadioDarío o dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web radiodarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.